Buenos días, un día más, hoy viernes aquí en Valencia, en el despacho del estudio Trencadís, donde sabéis que tenemos la ceramoteca, y hoy con el episodio número 87, madera porcelánica de alto brillo, ¿quién? Bien, bienvenidos al podcast de Andreu Sant. Como os decía, hoy una vez más en el estudio Trencadís de nuestra ceramoteca en la calle Cuenca 38 en Valencia. Y bueno, vamos a empezar una serie de programas, de vídeos, de podcast donde os voy a intentar explicar, pues bueno, las ventajas y las virtudes de los productos que tenemos, sobre todo de cerámica, que es un poco donde más surgen las dudas, en nuestra tienda online, andreusant.com. Bien, recordad, vamos con el CTR, visitar nuestra tienda online, andreusant.com. En este mes, hasta el 31 de enero, que está teniendo un gran éxito, tenéis todos los muebles de Duplats, que en el podcast anterior os expliqué por qué están tan económicos, no baratos, sino económicos. Tenéis con una promoción de un 40% de descuento. Es una verdadera pasada. Pedís el mueble hoy y mañana por la mañana está saliendo hacia vuestra casa. O sea que aprovechar esta oportunidad solo hasta el 31 de enero. Bien, más cositas que tenemos en la web. Una cosa que no estáis aprovechando. Estamos haciendo, que me imagino que lo conoceréis, el programa de afiliados de Amazon, pues existe el programa de afiliados de Andreu Sant. ¿Qué significa esto? Esto significa que nosotros, los desde alta, no cuestan nada de dinero, al contrario. Yo os regalo 10 euros, los primeros 10 euros os los regalo yo, de comisión. Os facilitaremos cuando os deis de alta unos enlaces, se llama URL, que vosotros compartís en vuestras redes sociales, con algunas creatividades que tenemos nosotros, o con la que vosotros queráis, o en vuestros blogs, y cada venta referida que venga con ese enlace, hay un vídeo en nuestro canal de YouTube que explico exactamente al detalle y os demuestro cómo llevamos este seguimiento, pues bueno, podéis llevaros un 5% de comisión de cada venta que consigamos a través de vuestro enlace. Entonces, recordad lo del tema de Duplats, el tema de la financiación. Acordaos que a través de nuestra tienda online podéis financiar con una tarjeta de débito hasta 12 meses, totalmente online, y en el momento os lo ponen. El tema de los afiliados, y bueno, vamos ya al lío, que es lo que os quería explicar hoy. Hoy os quería enseñar una madera, a mí personalmente me encanta, es el modelo Kiel de Navarti, en la web lo tenéis como modelo Moon, porque ya sabéis que nosotros nos gusta, pues bueno, bautizar todos los productos para que luego no haya ningún problema con distribuidores por otras zonas de España y cosas de estas, ¿no? Nos gusta ser muy, muy legales con este tipo de cosas y no perjudicar a ningún fabricante. Eso sí, Andreu Sant, cuando se implica con un fabricante, se implica con un fabricante, Y nosotros estamos encantados con la gente de Navarti, el servicio y la calidad de producto que nos están dando. Bien, pues al lío. Vamos a ver, esto es un pavimento porcelánico de alto brillo. Bien, de alto brillo y rectificado, perdón, está perfecto, digo, me falta algo y no sé lo que es. Vamos a explicar paso por paso qué es cada cosa. Vamos a ver, hemos dicho pavimento porcelánico. Un pavimento porcelánico es un azulejo cocido a alta temperatura que al cocerse, bueno, lleva alguna explicación un poco más específica, pero para que lo entendáis, al cocerse a alta temperatura lo que hace es que no tenga poro. ¿Eso qué significa? Que lo podemos poner como pavimento o lo podemos poner como revestimiento, ¿vale? También, ¿qué significa que lo podemos poner interior o en exterior? ¿Qué significa para nosotros un pavimento porcelánico en exterior? ¿Por qué os digo en exterior? No significa que sea antideslizante, ¿vale? Lo que os quiero decir es que al no ser poroso, con los cambios de temperatura o las heladas, no nos va a romper. ¿Qué significa que un azulejo rompa?
Pues mirad, por ejemplo, este tipo de azulejos, que lo veis rojito por detrás, hay unos que son rojos y otros que son blancos, ¿eh? Dependiendo de la pasta, pasta blanca o pasta roja. Este producto lo metes en agua y hace y absorbe toda el agua. Entonces, ¿qué pasa? Que cuando hiela, sabéis que el agua cuando hiela aumenta de volumen. Entonces, al aumentar de volumen, parte las piezas. Bien, pues eso con el porcelánico no nos pasa. Por eso os digo que puede ser colocado en exterior. ¿Vale? Siguiente tema. Un pavimento rectificado. ¿Qué significa rectificado? Lo mismo, vamos a utilizar la misma pieza. ¿Veis esta pieza? Que hace el borde. Vamos a acercarla un poquito. Hace el borde, ¿eh? Rugoso. Este es bastante acusado, ni menos. Y si, por ejemplo, cogemos la pieza del kiel, ¿veis? El corte es totalmente recto. ¿Esto cómo, por qué lo hacen? ¿Cómo se hace? Esto cuando sale del horno, el azulejo, pues sale igual que el azulejo de estos. ¿Veis? Que lleva... Uy, esta pieza está rota. Que lleva el bordecito. ¿Vale? Pues esto cuando lo sacamos del horno, lo que hacemos es... cuando lo sacamos del horno, lo que hacemos es, bien por los láseres o bien con unas cuchillas, se cortan los cantos. ¿Esto qué significa? Sabéis que todos los pavimentos, los revestimientos, se suelen poner con crucetas. Una cruceta, sí, o una cruceta, o una... o este sistema que es de pieza, bueno, al final es una cruceta, ¿vale? Si la cruceta tiene un espesor de 1 milímetro, en un azulejo normal, arriba, como hace el abombado, vemos dos. El efecto visual es de una junta de 2 milímetros. Sin embargo, con un producto de estos, si ponemos una cruceta de 1 milímetro, el efecto visual que tenemos arriba es de 1 milímetro. O sea que vemos menos juntas. ¿Esto qué nos ofrece? Pues un diseño mucho más amplio, mucho más grande, nos va a crear espacios mucho más continuos, y nos va a hacer que nuestra casa parezca muchísimo más grande. Bien, pues hemos hablado de que no es un porcelánico, que al ser porcelánico nos sirve para pavimento y para revestimiento, que nos sirve tanto para instalación interior como para instalación exterior. Y ahora vamos a hablar del modelo Kiel, el modelo Kiel o modelo Moon, como lo tenéis en nuestra web. Pues como veis aquí, supongo que sí que se aprecia bien, hay dos tonalidades de blanco, una blanca, este es el modelo... el marfil. Bien, lo que os quería presentar es el modelo Kiel de Navarti, o Moon, como lo llamamos en nuestra tienda online, por lo que os he explicado antes. Tenemos dos tonalidades blancas, ¿vale? Y dos tonalidades marroncitas. En haya, en miel, en marfil, en blanco. Bien, este es un producto que queda espectacular, ¿no? Es un producto, bueno, para quienes conocéis el tema de comercio y tal, hay unos productos que se llaman 20-80, este sería un 80-20, ¿vale? El 20-80 son aquel 20% de productos que ofrecen un 80% de nuestra facturación, y este sería el que ofrece el 20% de la facturación. Es diferente, es un producto que se vende más, o sea, que se vende menos. ¿Pero por qué? Porque es un producto muy específico. El alto brillo te tiene que encantar, y más en una madera. Es de las pocas maderas, yo solo conozco dos fabricantes que hagan maderas de alto brillo. Maderas, cuando digo maderas, me refiero a porcelánico imitación madera alto brillo. Bien, este producto lo que nos va a hacer es un efecto espejo, que nos va a hacer toda la casa con un brillo espectacular. Ese efecto espejo, y además al ser rectificado, lo que nos va a conseguir es una mayor amplitud y muchísima más luminosidad. Es un producto muy específico y muy idóneo para sitios un poco con poca luz. Ahora, si tienes mucha luz, pues todavía quedará mucho más espectacular, ¿vale? Siempre recordar en el diseño, colores oscuros para sitios donde hay mucha luz, por ejemplo estos tres modelos, y colores claros para donde hay poca luz. Nos va a maximizar la luminosidad del espacio. ¿Que queremos hacer la casa más grande? Productos rectificados. Importante. Que esta nos la dicen, me la preguntan mucho. No, es que yo tengo una casa pequeña y quiero ponerme un formato pequeño. Es un gran error. Vas a tener más juntas y te va a parecer todavía más pequeño. Contra más grande la pieza, más sensación de amplitud en tu vivienda. Bien, hemos hablado de las ventajas, de lo bonito que nos va a quedar,
Pero debemos tener una cosa en cuenta. Ya sea esta madera, sea cualquier porcelánico en alto brillo, lo que tenemos que tener mucho cuidado es después de la instalación. ¿Cuándo me refiero? Después de la instalación, cuando se han ido todos los obreros, no, sino cuando todavía están allí, ¿no? Este producto no es que se raye, pero claro, si tú estás pasando con las botas de seguridad llenas de cemento y todo, lo más seguro es que lo vayas a rayar. Esto no es un mármol, no se puede luego pulir. Entonces, lo que hay que tener en cuenta es decirle al albañil cuando lo está instalando, que conforme lo vaya instalando, lo vaya tapando. Existen unos rollos en los centros comerciales de estos de cartón, que son muy económicos, que no cuesta nada ponerlos, con un poco de cinta americana o de cinta de carrocero, y protegemos el azulejo. Es importante también que las sillas lleven las patitas de goma. No me vayáis a tener una silla sin su taponcito de goma en la tapa, o sea, en la pata, porque si no rayaremos el suelo. No significa que se raye fácilmente, pero que hay que tener más cuidado que con un azulejo, como por ejemplo estos que son mates, que no tienen nada de brillo. Bien, pues yo creo que hasta aquí el podcast de hoy, os dejaré, o el vídeo de hoy, os dejaré en las notas del programa el enlace a la serie Kiel para que podáis sacar más información de la ficha de producto. Lo podéis comprar directamente, financiado a 12 meses. Lo tenemos en stock, por lo que vamos, en una semanita, 10 días, lo podéis tener en casa, ¿vale? Cuando yo hablo de stock, Adriosan no tiene un almacén logístico en sí. Nosotros tenemos acuerdos con los proveedores. Llevamos muchísimos años moviendo mercancía por toda Europa, sobre todo cerámica. Entonces nosotros cargamos directamente en fábrica, tenemos nuestro stock guardado en fábrica, en Castellón. Entonces, en el momento que tú nos haces un pedido, avisamos a la agencia, lo recogen al día siguiente y lo envían hasta vuestra casa. El tema de la semanita es porque ya sabéis en España cómo son las agencias de transporte. Me encantaría que fueran muchísimo más rápidas y mucho más eficientes, pero es lo que tenemos. Y nosotros trabajamos con una de las mejores agencias de transporte que hay en España, que es XPO, ¿vale? Siempre importante, porque esto me lo preguntan mucho. Hay un tema, os comento, nuestra mercancía siempre viaja asegurada. ¿Esto qué significa? Que está asegurada contra cualquier rotura que se produzca en el transporte, ¿vale? Pero esto no significa que esta garantía o este seguro dure de por vida. ¿Esto qué quiere decir? Nosotros siempre que nos llega la mercancía, y estoy hablando ahora de ley de seguros, la ley de seguros de transporte terrestre aquí en España, siempre, siempre, siempre tenemos que revisar la mercancía con el chofer. Si no podemos revisar la mercancía porque el chofer se tiene que ir, nosotros no tenemos tiempo, lo que sea, hay que poner siempre en el albarán, os lo pongo en el pedido, en la copia del pedido que os llega por correo electrónico, os lo pone, ¿eh? Hay que poner revisado salvo examen, ¿vale? Pero esto no significa que ya cuando yo quiera lo reviso, no. Hay que revisarlo en las 24 horas posteriores a haberlo recibido. La ley de transporte terrestre dice que podemos reclamar una rotura hasta 24 horas después de haber recibido la mercancía. Después de eso es que no podemos hacer nada, porque no se hace cargo el seguro, ¿vale? Entonces eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta, ¿vale? Es importantísimo que si vemos algún desperfecto en el palé, aunque yo no esté revisando la mercancía, pero veo una raja o veo un golpe en la madera, pues lo notemos en el albarán del chofer, del transportista, y así no tendremos ningún problema. Yo, jolín, no suele llegar mercancía rota, pero de vez en cuando llega alguna cajita rota, lo que sea. Me sabe muy mal que me aviséis una semana después, porque yo no puedo, ya no puedo hacer nada. Ya el seguro no lo puede cubrir. Entonces es muy importante revisar la mercancía con el chofer, es lo ideal. Si no se puede, poner revisado salvo examen. Si vemos algún desperfecto, ponerlo en el albarán del chofer, y así para nosotros es mucho mejor. Todo lo que pongáis en el albarán, le hacéis una fotito y nos la mandáis, y así nosotros tenemos esa documentación. Bien, pues no me enrollo más. Hasta aquí el podcast de hoy, donde os hemos presentado la madera porcelánica rectificada de 20 por 120 centímetros Kiel de Navarti. En la web la encontraréis como Moon, una madera de alto brillo que puede quedar espectacular para el diseño de vuestra de nuestra.
de vuestra nueva casa o la reforma de vuestra vivienda. Recordad pinchar a me gusta en, por aquí abajo, creo que está, en YouTube. Este programa también lo subimos a iBooks, iTunes, Google Podcast, o sea, en todos estos sitios nos pincháis. Y luego sí que os quería pedir un favor, porque esto siempre cuesta un poco más. Necesitamos feedback. O sea, yo puedo hacer ahora una serie de todos los productos que tenemos en la tienda online, pero me gustaría que me contarais aquellas dudas, aquellas cositas que no, oye, que no os atrevéis a, o estáis en la reforma de vuestra casa y os surge un tema que os ha contado el albañil, que no sé qué, que no sé cuántos, no lo tenéis muy claro, hacernos la consulta y nosotros os diremos, si no soy yo, yo estoy en este despacho con dos arquitectos más y un constructor, entonces entre los cuatro podemos sacar la solución a vuestro problema, deciros, oye, aquí no nos cuadra esto, yo lo haría así o lo haría así, ¿vale? Pues hasta aquí el programa de hoy, hasta mañana.